Alright, so Naya Yune está muy cerca de hacer historia, está a punto de conquistar dos divisiones, limpiarlas y será el segundo boxeador en la era de cuatro cinturones con Terence Crawford, que fue el primero en hacer tal hazaña. Haciendo esto, Naoya Yune ya supera a Floyd Mayweather Jr. y a Manny Pacquiao porque él ha limpiado una división completa. Y me da igual la excusa, la única manera de saber que eres el mejor es limpiando tu división. Antes de Terence Crawford y Naoya Yune, en la era de tres cinturones, el único que hizo eso fue Evander Holyfield, que fue campeón indiscutido en Cruiserweight y también lo fue en peso pesado, y para mí Evander Holyfield también superó a Manny Pacquiao y a Floyd Mayweather Jr. sin problemas. Ok, Evander Holyfield era un verdadero guerrero y nadie le pone o le compara con estos boxeadores como Pacquiao y Floyd Mayweather Jr., pero para mí hizo mucho más. En fact, Bernard Hopkins para mí hizo más que Pacquiao y también Floyd Mayweather Jr. Pero sea lo que sea, ahora Naoya Yune tiene que ganar a un boxeador llamado Marlon Tapales, que vino con tres derrotas cuando se enfrentó contra Murojón Amaliev, pelea que acabo de revisar. Y es interesante porque Amaliev iba invicto. Muchas personas decían que Amaliev, era un boxeador que simplemente por invicto era peligroso y iba a ganar a Marlon Tapales, que iba con tres derrotas. Y Marlon Tapales dio la sorpresa y tapó la boca. Tapales tapó la boca de los críticos que estaban diciendo que no tenía una oportunidad. Esto pasa y eso es boxeo. Por eso, cuando un boxeador tiene pérdidas, puedes seguir ganando a cualquier boxeador. Las peleas son de estilos. ¿Okay? Now, ahora se está enfrentando contra Naoya Yune y Naoya Yune viene de ganar a Stefan Fulton, boxeador que ganó a Angelo Leo, ganó también a Brandon Figueroa y también ganó y bailó a Daniel Román, que eso lo dejó en otra dimensión. Y esta pelea es una pelea donde el favorito obviamente va a ser Naoya Yune. Naoya Yune es un boxeador que me demostró a mí en la pelea de Stefan Fulton que es la verdad. Right? Now, Naoya Yune tiene pegada, tiene 25 peleas y 22 KOs y ha demostrado que es capaz de hacer daño a boxeadores como Stefan Fulton. Okay, al que le puso abajo en la ronda número 8, que lo acabó en la ronda número 8. Y Brandon Tapales, a pesar de que hizo un buen trabajo con Amaliev, fue una pelea un poco más cerrada. Okay. Marlon Tapales fue inteligente peleando contra Amaliev porque estuvo utilizando mucho su jab y eso le ayudó en la pelea. Y estuvo agachando la cabeza, pero fue contragolpeado. Porque cuando lanzaba el jab, él se agachaba y dejaba su cara descubierta cuando se echaba para atrás. Y de vez en cuando, Murojón Amaliev le estaba contragolpeando y haciéndole daño con un 1-2. ¿Okay? El estilo que está intentando utilizar Amaliev es el de Shakur Stevenson o el de Regis Prograis cuando se enfrentó contra José Cepeda. ¿Okay? Pero en fact, creo que es más el de Regis Prograis porque Shakur Stevenson no suele agacharse tanto cuando lanza esos contragolpes. Pero el problema es que Marlon Tapales no cubre la cara muchas veces cuando lanza ese jab. Que eso, él lanza el jab y se pone abajo, pero no está cubriendo la cara, sino tiene el brazo debajo de la cara. ¿Okay? Cuando estaba tirando el jab, estaba haciendo y dando problemas a Amaliev. Pero cuando paró de hacer eso y Amaliev le iba a contragolpear, entonces ahí tuvo más problemas. Now, una cosa positiva que tiene Tapales es que sabe cómo bloquear. Le vi bloqueando mucho con la izquierda, eso siempre es bueno. Y otra cosa es que también sabe cómo mover la cabeza, a pesar de que algunas veces se quedaba estancado, como le pasó a Ryan García con el boxeador que enfrentó hace poco, right? Que intentó hacer el shoulder roll, pero se quedaba estancado y el otro chico mexicano le daba golpes y golpes y golpes, right? Oscar Duarte. En esta pelea no puede cometer ningún error, porque una cosa que demostró Naoya Yune es que puede adaptarse al mismo estilo de otro boxeador. So, Naoya Yune se adaptó al estilo de Stefan Fulton y lo ganó. Y era más rápido, y tenía los pies más rápidos, y tenía
you know, era como un gato, right? Eso sorprendió a todo el mundo, porque yo no sabía que este chico podía pelear así, y me cayó la boca a mí. Manon Tapales tiene que tener una pelea perfecta. Now, resistió golpes de Murjon Amaliev, ok, pero yo no estoy tan seguro que va a sobrevivir los golpes de Naya Yune. La única cosa que yo veo esperanzas a Tapales es un boxeo que él generalmente no ha estado haciendo. Y eso es forzar a Naoya Yune a boxear para atrás, en el sentido de que tienes que ser Sean Porter para meterte dentro, poner tu cuerpo y forzarle en contra de las cuerdas, right? Ese estilo de Maidana. Porque Naoya Yune, a pesar de que es este boxeador que tiene velocidad de manos, tiene un buen jab, es rápido, tiene poder, hay ciertas cosas que he visto en él donde expone su cabeza, porque el shoulder roll fuera de Floyd Mayweather Jr. y boxeadores como James Toney o George Benson, you know, no todo el mundo utiliza esa técnica, todo el mundo quiere intentarlo, pero no todo el mundo puede hacerlo, ¿okay? Y algunas veces dejan la cabeza expuesta, y de vez en cuando recibía un contragolpe de este chico que es Stefan Fulton. Pero va a tener que hacerlo una guerra, y va a tener que meterse dentro, intentar no boxear con Naoya Yune, porque si intenta boxear con Naoya Yune, va a ser contragolpeado y, you know, va a perder la pelea. So, ha perdido tres veces, venció a Murjon Amaliev, right? Pero ahora se enfrenta contra un boxeador que es rápido y tiene poder y explosivo también. Naoya Yune es muy explosivo. So, el favorito para esta pelea va a ser Naoya Yune. Esto va a ser un 70-30, si digo la verdad. Pero a menos que Marlon Tapales haga algo muy especial, yo no le veo ganando esta pelea. Y él no es tan técnico defensivamente y es cazado. Y Naoya Yune puede lanzarle un uppercut o puede sacarle la segunda mano y acabarlo. So, yo creo que Naoya Yune va a ganar esta pelea. So, vamos a ver, espero estar equivocado. Me gustan las sorpresas, pero yo no veo sorpresa en esta pelea. Yo creo que Naoya Yune va a ser campeón indisputado otra vez. Pero vamos a ver, porque los filipinos suelen dar guerra y, you know, Masayo ganó aquí, Russell Jr. se fue una sorpresa. Tenemos a el chico este que ganó a Jojo Díaz también, el filipino. So, vamos a ver, Mercito Gesta. So, dan sorpresas de vez en cuando, pero no creo que va a ser una sorpresa esta vez. Alright, piso por todo el mundo, dame un like, suscríbete al mejor canal de boxeo en español e inglés y visita nuestra página web de laboxing.com para más información y más noticias. Deuces.